En la segunda parte, lo que vamos a ver es cómo se pueden diseñar algoritmos de forma que coja un problema representado con espacios de estado y nos dé una solución. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien, lo que tenemos que es una solución que era una secuencia de acciones que se ha aplicado al estado final obtenga uno que sea estado final. O una sucesión de estados que vaya pasando del estado inicial al final. No las acciones, sino los estados que me van transformando. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es, si el espacio de estado es un grafo, pues ir recorriendo el grafo. ¿Cómo? Hombre, el grafo, si el grafo es infinito, evidentemente yo no puedo representar un grafo infinito y después empezar la búsqueda. La búsqueda la voy a ir haciendo desarrollando el grafo a la vez. Entonces, en cada momento yo lo que tengo es un estado. Al principio, ¿cuál es el estado que tengo? El inicial. ¿Y qué pregunta me hago? Digo, el estado actual es un estado final. Esa es la primera. Si es un estado final, ya lo he encontrado. Ya he encontrado una solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues recopilar todas las acciones que me han llevado del estado a ese. Pensar en el grafo, tener la imagen. Bueno, pues yo moviéndome en el grafo, una vez he cogido el de la izquierda, otra vez he cogido el de la derecha, otra vez he cogido el camino del centro, en fin. Y al final he llegado a un estado final. Bueno, pues ahí tengo la solución. Si la respuesta es negativa, es decir, si el estado actual no es el estado final, ¿qué hago? Pues calculo los sucesores. Esto es expandir el grafo. Es crear a partir de ese estado quiénes son los sucesores. 3, 2, 1, los que tenga. Ahí hay un momento, es decir, bueno, ¿cómo se expande? Tendremos que especificar, igual que vimos en el divide y vencerá, que era, teníamos que especificar el dividir, teníamos que especificar el combinar, pues ahí tendremos que especificar qué significa expandir. Y además, al expandir hay que tener cuidado. El cuidado es no meterme en bucle. Es decir, un sucesor no debe de ser algo que ya tengo, porque si ya tengo, que no estoy avanzando a buscar la solución, sino que estoy dando pasos para atrás. ¿Vale? Bien, y entonces, ¿qué tengo? Pues tener en ese momento lo que tengo es un montón de posibles estados por analizar. De todos los posibles que tengo sin analizar, elijo uno. Ese va a ser el nuevo estado final. Y los restantes, bueno, los restantes los dejo o no. Ya veremos que hay un procedimiento en que hasta me olvido de los restantes. Elijo uno y me olvido de los demás. Pero aquí hay un proceso de elegir cuál es el nuevo estado inicial. Y ahora repetir, pregunto, ¿el que he elegido es final? Si es final, he acabado. Si no, pues el elegido vuelvo a buscar los sucesores. Esos sucesores lo añado a los que estaban pendientes de analizar. De todo eso, de todo ese conjunto de estados sin analizar, elijo uno. Bla, bla, bla. Bien, y esto lo voy repitiendo. Esta forma de elegir es lo que va a determinar la estrategia de búsqueda. Hay distintas formas de elegir y cada una va a ser una estrategia y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y no es la mejor de todas. Depende. Eso es lo que tantas veces hemos dicho. La cuchara y el tenedor. ¿Quién es mejor, la cuchara o el tenedor? Depende. ¿Cuál es la mejor estrategia de búsqueda? Depende del problema. Es tenerlas todas. Pero ha quedado claro lo que es la idea general de la búsqueda de la solución que he comentado en esta transparencia. Vale, Elisa y Juan dicen que sí. Bueno, vale. Pues seguimos. Mirad, vamos a ver lo que serían, como ya tenemos, digamos, nuestra batería de ejemplos, por eso era la primera parte de la clase, vamos a usar nuestra batería de ejemplos en el problema, en alguno de esos problemas. Por ejemplo, en el problema de la jarra. Mirad, ¿cómo se hace el proceso anterior? Pues de todas formas vamos poco a poco, aunque aquí os lo he puesto todo, en principio, ¿qué es lo que tendría? En principio están las dos jarras vacías, las dos con cero. ¿Y cuáles son los sucesores de la jarra vacía?
los sucesores de las jarras vacías, ¿quién sería? O lleno la primera o lleno la segunda. ¿Vale? Esos serían los dos. Bueno, en este momento tendrías que elegir uno, pero lo voy a ir desarrollando todos. Cuando tengo el 4-0, ¿quiénes son los posibles sucesores? Uno dice, hombre, podría, ¿qué puedo hacer aquí? Podría bajar, vaciar la primera, pero es que si vacío la primera, vuelvo para atrás, así que esa posibilidad no puedo hacerla. Lo que podría hacer también es llenar la segunda. Si lleno la segunda, también me daría el 4-3. Otra es de los 4 litros de la primera, con los 4 litros de la primera, llena la segunda. Ya la segunda tiene 3. Y aquí me queda 1. Del 0-3. Del 0-3, ¿qué podría ser? Llena la primera, pero llena la primera es el 4-3, que ya lo tengo aquí. O vaciar la segunda, pero vaciar la segunda me daría el 0-0, que ya lo tengo. Luego lo único que me queda que los 3 de la primera pasarlo a la segunda. Si estoy en el 1-3, ¿qué puedo hacer? Puedo llenar la primera, pero si lleno la primera, me da el 4-3, que ya lo tengo. Puedo vaciar la primera, pero si vacío la primera, me da el 0-3, que ya lo tengo. O vaciar la segunda, que me da el 1-0, y así es como se está haciendo, construyendo el árbol. Ha quedado claro más o menos la idea. Se va construyendo, pero en la medida de lo posible, evitar vueltas atrás. Evitar, en fin, lo que ahora estamos diciendo en la desescalada, evitar que rebrote, es decir, no da pasos para volvernos para atrás. Porque si volvemos para atrás, otra vez hay que desarrollar hacia adelante. Bueno, gráficamente, esto que hemos estado viendo aquí, ¿cómo se podría ver? Bueno, pues nosotros empezamos en el nodo verde, que es nuestro estado inicial. Ahí vamos calculando sucesores y los vamos analizando. Todos los que están en negro son estados que ya hemos analizado. Quedaría cada uno de estos tienen sus sucesores. Por ejemplo, este de aquí, pues este de aquí tiene dos sucesores, este tiene, bueno, pues aquí quedarían. Todos los rojos son los estados que tengo ya en el grafo, pero pendiente de analizar. Y los que pongo aquí en azul, esos son los nodos que aún ni he generado. No están ni pendientes ni analizados. Siempre lo que estamos haciendo es desplazando la frontera. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a uno que sea estado final. Es decir, que todo nuestro problema es ir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Depende de la estrategia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que se hace en la vida normal, desplazar la frontera del desconocimiento. Esa frontera, pues la vamos avanzando poco a poco. Cada vez que aprendemos algo, pues vamos desplazando la frontera del desconocimiento hasta que lleguemos a la solución. Bien. Bueno, pues estos serían los árboles de búsqueda. Estos son más o menos cuestiones de representación, que en fin, eso lo veré cuando lleguemos a la parte de implementación. Lo importante es recordar quiénes son los, vamos, qué es lo que hay que hacer para representar un problema, que son casi. Primero, elegir la representación y la representación que es una estructura de datos para los estados y los sucesores. Nosotros las acciones no las vamos a representar. En fin. Y aquí hemos visto que las opciones eran múltiples. Fijarse que el primero que vimos, que era el 8 puzzle, pues dijimos la primera, matrices, listas de listas, lista, diccionario, muchas formas de representar. Y una vez que ya lo hemos representado, que es la primera, el primer paso para resolver el problema, tenemos que decir quién va a ser el estado inicial, lo de la variable, olvidarlo, una función que dado un estado me va a decir si es estado final o no, y después una función, que lo voy a englobar en estadio, que lo que hace es, dado un estado, me devuelve la lista de los sucesores de ese estado. Bien. Bueno, esto es lo que he puesto aquí, que me va a dar la lista de los sucesores.
¿Y cuál es el procedimiento que hemos estado hablando? Pues el procedimiento que hemos estado hablando, si vamos, el procedimiento que estuvimos hablando aquí, esto es muy expresado en lenguaje natural, bueno, vamos a estructurarlo un poquito más para acercarnos a los algoritmos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Pues lo que hemos dicho es, tenemos que considerar casi como dos listas. Una que son la lista de abiertos, que es los que están pendientes de analizar. En principio eso lo vamos a gestionar como una cola y en principio en esa cola, ¿quién está? Solo el estado inicial, el que empezamos. Y cerrado, que es la lista de los que ya he analizado. En principio, ¿cuánto he analizado? Ninguno. Así que ese va a estar vacío. Y lo que estamos haciendo es recorrer la lista de abiertos. Mientras que quede en estado por analizar, así que no esté vacía la lista. ¿Qué hago? Pues de esa lista de abiertos, que es lo de he puesto aquí cola entre comillas, porque en fin, cola es, bueno, porque la podré haber ordenado, la puedo ordenar como una pila, como una cola de prioridad. Depende de cómo ordene la lista de los estados que están pendientes de analizar. Mientras que no esté vacía, cojo el primero. ¿Por qué? Porque en esa ordenación el primero es por el criterio que tenga. Ahí está lo del criterio de elegir el primero, pero ese criterio es el criterio para ordenar los pendientes de analizar. Elijo el primero. Entonces el primero lo quito de la lista de abiertos y lo paso a la lista de cerrado. ¿Por qué? Porque ya ese lo he analizado y eso del cerrado es la que me puede controlar las repeticiones, porque si estaba, no lo hago. Y eso es a la hora de expandir. Bien, si el estado actual es un estado final, pues entonces ya hemos terminado. Ya hemos terminado el problema. En caso contrario, ¿qué hago? Pues calculo con la función sucesores, calculo los sucesores de estado actual. Y esos sucesores lo tengo que gestionar la cola. Es decir, tengo por un lado los abiertos y los nuevos sucesores, los sucesores del actual. El gestionar la cola, ¿qué significa? Hombre, en principio es, si ya estaba, no volverlo a estar. Y además, ¿cómo lo puedo ordenar? ¿El último que ha llegado va a ser el primero en salir? ¿O el último que ha llegado va a ser el último en salir? ¿O hay algún criterio por lo que uno estimo que está más cerca del final y lo pongo antes? Todo eso, esa elección es lo que he dejado aquí en gestionar la cola. Este ciclo lo estamos haciendo mientras hayas abierto. Mientras haya abierto. Y hay dos formas de terminar. Una, porque he encontrado uno que es final, o bien porque la pila de abierto ya he analizado todo y no he llegado a encontrar ninguno. Y entonces termino diciendo imposible. No, este problema no tiene solución. ¿Ha quedado claro el procedimiento general de búsqueda? Después ya iremos especificando elementos. Pero primero, el procedimiento de búsqueda, pero general, porque aquí quedan muchas cosas todavía por precisar. Pero el procedimiento general, ¿está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Melissa dice que sí, está claro. Rebeca también lo ve claro. Bueno, pues seguimos para adelante. Pero fijarse que aquí, una cosa que hemos dicho es cómo gestionar la cola. Gestionar la cola entre los abiertos. Voy a intentar aclarar eso un poco. Bien, mirad, la idea fundamental es, abiertos son los pendientes de analizar, cerrados son los que ya he analizado. Eso es para evitar y gestionar la cola, es cómo voy a elegir, pues gestionar, ordeno todos los pendientes de analizar para elegir el primero. Bueno, y eso me va a dar distintas estrategias de búsqueda. Nosotros hoy vamos a ver estrategias de búsqueda no informada o ciega, pero también existe búsqueda con. Por no liarlo, vamos a centrarnos solo en la búsqueda no informada, en búsqueda ciega. Bueno, y en esas distintas estrategias nos vamos a hacer preguntas para los algoritmos. ¿Qué pregunta? Primero es si la estrategia de búsqueda es completa.
¿Qué significa? Lo que va a decir es, si existe solución para el problema, ¿esa estrategia la busca, la encuentra o no? Mirad, cuando antes dije lo de moverse, si la estrategia de búsqueda, pensad el problema que estoy en el punto 3, pensad en el eje real, estoy en el punto 3 y solo me puedo mover uno a la izquierda o uno a la derecha. ¿Vale? Y la estrategia es siempre moverte hacia la izquierda. Cuando el punto que tengo que llegar es al punto 7, la estrategia moviéndome siempre hacia la izquierda, es decir, puedo hacer dos acciones, o me muevo a la izquierda o me muevo a la derecha, pero les digo que siempre le voy a dar prioridad a moverme a la izquierda. ¿Por qué? Porque voy a coger el número más pequeño. Entonces, si me estoy moviendo hacia la izquierda, si esa estrategia encontrará la solución, que es el 7, y lo podía encontrar yéndome hacia la derecha 3 pasos inmediatamente, evidentemente no. Esa es lo que se dice la completitud. Hay estrategias que no. Otra estrategia sería, mueve primero uno a la izquierda y uno a la derecha. Segundo, uno a la izquierda y uno a la derecha. Con la estrategia de mover un paso a la izquierda y uno a la derecha, y siempre deja eso, pues con esa sí la encontraría. Otra pregunta que nos vamos a hacer es si la estrategia, en el caso de que encuentre la solución, encuentra la solución con el menor número de pasos. Otra pregunta es cuánto tiempo se tarda en encontrar la solución, lo que estuvimos viendo con las cuestiones de complejidad. Y la complejidad en dos sentidos, es cuánto tiempo termino y cuánto espacio necesito. Esos son, digamos, cuatro propiedades que queremos ver en los distintos algoritmos de búsqueda. Bueno, y en eso vamos a usar, como hicimos en el tema de complejidad, la notación de A grande. Pero la complejidad de encontrar la solución, ¿de qué va a depender? Generalmente va a depender de estos factores. La R, que es el factor de ramificación, que es el máximo número de sucesores que tienen. Por ejemplo, en el problema de búsqueda, el factor de ramificación, ¿cuál era? ¿Cuál era el factor de ramificación en el problema de búsqueda, en el problema de los 8 puzzles? Un estado, ¿cuánto es el máximo número posible de sucesores que podría tener? 4, efectivamente. P es la mínima profundidad en donde se encuentra una solución. Y M es la máxima profundidad de un camino en el grafo de búsqueda, en el caso de que el grafo de búsqueda sea finito. Bien, y normalmente depende de estos tres factores, R, P y M. La complejidad, cuando decimos complejidad en tiempo, ¿qué es? El número de nodos generados. Y la complejidad en espacio, ¿qué es? El máximo tamaño entre los estados pendientes de analizar y estado analizado. Pensad que eso es lo que me está consumiendo espacio, ¿eh? Como de grande es las listas de espera y las listas de los que ya he analizado. Bueno, pues con eso empezamos nuestra primera estrategia. Aquí hemos dicho la estrategia general. Entonces, a la hora, la estrategia general está aquí. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra primera, ya no la general, sino la primera estrategia de búsqueda? Bien, esa primera estrategia de búsqueda, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con los abiertos como si fuera una cola. Y en una cola, ¿qué significa? En una cola, lo que hemos dicho, que el último que entra es el último que sale, porque la gente van entrando en una cola, entran por el final, pero salen por el principio, son por extremos contrarios. Bueno, mirad que si lo hago como una cola, todo esto es igual que antes, pero ¿dónde pongo quién es nuestra gestión? Para trabajarlo como una cola, los nuevos sucesores que lo pongo al final, porque como quiero que los primeros, que los últimos que han llegado sean los primeros, los nuevos los estoy añadiendo al final. Mirá que esto se ve de esta forma. Cuando lo estoy haciendo como una cola, entonces lo que estoy haciendo en realidad es una búsqueda en anchura.
¿Por qué? Pero fíjate que todo se va correspondiendo. Y fíjate cómo en un tema estamos recopilando cosas de todos los temas que estamos viendo. Es decir, que el curso se va completando, recopilando todo lo que estamos viendo. En una cola, la búsqueda es en anchura. ¿Por qué? Porque al principio, yo que solo tengo el 1. Entonces el 1, vamos a suponer que tiene dos sucesores, el 2 y el 3. Se lo añado. Pero ¿quién es el primero que cojo? El 2. Y entonces, el 2 tiene esos dos sucesores, el 4 y el 5. Pero la cola que estaba en espera tenía el 3. El 4 y el 5, ¿qué hago? Se lo pongo detrás. Es decir, no lo voy a explorar hasta que no haya explorado, analizado el 3. Analizo el 3 y me queda el 6 y el 7. En este momento es la cola que tengo. Tengo el 4, el 5, el 6 y el 7. Y de estos, ¿quién es el primero que está en la cola? El 4. El 4 lo analizo y me da el 8 y el 9. ¿Quién? El 8 y el 9 lo añado al final de la cola. Entonces analizo el 5, ta, 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 y lo voy analizando hasta cuándo, hasta que llego a uno de los estados finales, que son los que aquí he puesto en naranja. El 10 ya llega a un estado final y después de analizar el 16, pues ya llegaría. Pero fijarse que lo de la búsqueda en anchura es que voy como recorriendo, voy el 1, 2, 3, después 4, 5, 6, 7, voy nivel a nivel analizando. Aquí están los de primer nivel, analizo los de segundo nivel, analizo los de tercer nivel y los voy analizando nivel a nivel a lo ancho. Está claro lo de la búsqueda, que si lo trabajo como cola, si la lista de abierto la considero una cola, a la hora de hacer la búsqueda lo voy a ir analizando nivel a nivel y es una búsqueda en anchura. ¿Ha quedado claro esto? Melissa, si lo ve claro. Bien. Bueno, ¿qué sería la búsqueda en anchura? Porque esto es, digamos, cómo ser la implementación. Después esto ya lo implementaremos en Haskell, pero primero, antes de resolver el problema, pues tenemos que saber qué es lo que queremos resolver. Vamos a hacer esto, que es muy genérico, vamos a hacerlo en el problema de la jarra. La búsqueda, aplicar el algoritmo de búsqueda en anchura al problema de la jarra. Mirad que esto, el numerito que he puesto al lado es lo que están analizando. Al principio, la jarra, ¿cómo estaba? 0, 0. Este es el 1, que es el primer estado que voy a analizar. Analizar un estado, ¿qué significa? Calcular su sucesor. Bueno, significa, primero, ¿es un estado final? No. Porque el estado final, ¿qué tiene que ser? Que en la primera jarra haya 2 litros. Ahí no hay 2 litros. Segundo, calcular los sucesores. ¿Cuáles son los posibles sucesores? Es decir, sucesores que aún no haya visto, que no lo tenga ni en abierto ni en cerrado. El 0, 0. ¿Quién es su sucesor? O lleno la primera o lleno la segunda. ¿Vale? Entonces, el 1 ya no está pendiente, ya lo he analizado. ¿Qué tengo en este momento encerrado? Mira que eso es estar aquí. En este momento tengo el 0, 0. El 0, 0 que tiene dos sucesores. ¿Y quiénes son los abiertos? ¿Qué tengo en este momento? Pues tengo estos dos pendientes de analizar, el 4, 0 y el 0, 3. ¿Está claro, no? Bien, analizo el 4, 0, el segundo estado que voy a analizar, el 4, 0. ¿Quiénes son los posibles sucesores? O lleno el 3 o hago del 4. Con la del 4 lleno la segunda y me queda 1 en la primera. ¿Vale? Y me ha dado el 4, 3 y el 1, 3. Mirad, esto de aquí, el 4, 0 tiene esos dos sucesores, pero esos dos sucesores, ¿dónde lo pongo? El 4, 3 y el 1, 3. Como lo estoy haciendo una cola, ¿en la cola dónde se pone? Al final de la cola, o aunque hay gente que se salta la cola. Pero en fin, vamos a suponer que es una cola que se comporta como se tiene que comportar. Lo tenemos aquí. Fijarse que el 4, 0 es el que acabo de analizar, ya lo he quitado. El 0, 3 sigue estando en la cola, ya se ve, le va a tocar su turno. Y el 4, 3 y el 1, 3, que son los que acabo de ver, esos van al final de la cola. Sin que en este momento en la cola tengo el 0, 3, el 4, 3 y el 1, 3. Y el que voy a analizar es el 0, 3. ¿Vale? Este es el que voy a analizar.
Bien, analizo el 0,3, teniendo en cuenta, cuando estoy en el paso 3, que todo esto ya lo tengo. Este y este, esto ya lo tengo. Entonces, posibilidades. ¿Puedo rellenar la primera y me daría el 4,3? No, porque ese ya está, aunque esté en la cola, pero está en la cola de abierto. ¿Puedo vaciar el segundo? No, porque el 0,0 ya está en los analizados. Está en la cola de cerrado. ¿Puedo pasar del 3 al 0? Vale, ese está aquí y es la única posibilidad. El 0,3 solo ha tenido un sucesor. El 0,3 solo ha tenido un sucesor, el 3,0. ¿Y ese sucesor qué hago? Lo pongo al final de la cola. Y el 0,3 lo quito, con lo que la cola que queda. Estos dos que ya estaban en la cola, más el 3,0. ¿A quién le toca ahora el turno? El turno le toca al 4,3. Bueno, vamos al gráfico. Estoy en el 4,3. Con el 4,3, ¿qué puedo hacer? Vaciar el 4. Sí. Dejo vacía la primera, me da el 0,3, pero el 0,3 ya está, así que esa no la puedo hacer. Vaciar la segunda. Pero si lo que hago es dejar vacía la segunda, me da el 4,0, que ya está. Luego tampoco lo puedo hacer. Y no puedo hacer nada. Luego, ¿cuántos sucesores tiene el 4,3? ¿Cuántos sucesores tiene? ¿Cuál es la lista de los sucesores del 4,3 en esta situación? ¿Cuál es la lista de sucesores? Venga, alguien que diga cuál es la lista de sucesores. Vacía. Sí, es la lista vacía. Luego, mirad que en este caso, el 4,3, ¿quién tiene? La lista vacía. ¿Qué significa la lista vacía? ¿Tenemos que añadirle algo al final de lo que tenía? No. Luego, es lo único que hace el 4,3, lo quito, porque es el que acabo de analizar. El 1,3 y 3,0 lo dejo, y como la lista de sucesores es vacía, pues no tengo nada que añadir. Está claro qué es lo que pasa cuando es vacía. En el grafo, cuando es vacía, ¿qué significa? Pues que vuelvo para atrás. Bueno, y así voy haciendo todos los pasos. Mira que voy en profundidad. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Llegamos al final. 12. El 2,0. Ya hemos llegado al final. Y una vez que hemos llegado al final, ¿qué hay? Construir la solución. Pero la solución en este grafo, ¿quién es? Hombre, es toda esta parte de aquí. Eso ha sido trabajo inútil, ha sido trabajo de búsqueda, porque la solución en realidad que estaba en esta rama de la derecha. ¿Vale? Hemos llegado al final, hemos hecho el análisis en anchura y hemos llegado al 2,0. ¿Ha quedado claro el ejemplo de la búsqueda en anchura del problema de la jarra? Melissa lo ve claro. Vale, pues seguimos. Y ahora lo que vamos a seguir haciendo es intentar responder a estas preguntas. Primera pregunta, en búsqueda de anchura. Si hay solución, ¿el procedimiento de anchura la encuentra? Es decir, ¿el procedimiento de búsqueda en anchura es completo? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Melissa, sí. ¿Y te atreves a explicar en el chat de por qué sí? En breves palabras. Bueno, en el chat es difícil de explicar. Y por eso, hombre, tiene en cuenta, sí, pero mira. Cuando estoy haciendo aquí, vaya. ¿Dónde lo tengo? Aquí, mira, que esto es en general el procedimiento de búsqueda de anchura. Aquí, ¿qué es lo que tengo? En el primer nivel es todos los estados que se pueden resolver en un paso. Aquí, ¿qué tengo? Todos los estados que se pueden resolver en dos pasos.
Aquí, ¿qué es lo que tengo? Todos los espacios que se pueden resolver en tres pasos. Claro, se está ampliando mucho, pero ese se está ampliando mucho en cada nivel que tengo. Todos los posibles. Si el problema para resolver necesita 27 pasos, ¿qué pasa? Hombre, pues que en el nivel 27 lo encontraré. Lo que pasa es que el nivel 27 puede ser ya un grafo muy grande. Porque si el factor de ramificación, fijarse que aquí que el factor de ramificación es 2, lo que está creciendo en el del 8 puzzle con un factor de ramificación 4 puede ser muy grande. Pero veis que en cada nivel lo que estoy es todas las posibilidades, como dice Melissa, todas las posibilidades con un paso, con dos pasos, con tres pasos, luego en un momento lo llego a encontrar. ¿Ha quedado claro que el búsqueda en anchura es completo? Alguien que no sea Melissa diga si sí ha entendido. Álvaro dice que sí. Vale. Bien. Jaime también. Bueno, y además este gráfico también me sirve para hacer la siguiente pregunta. ¿Y de la complejidad qué? ¿De qué orden de complejidad creéis que es este algoritmo? El algoritmo de búsqueda en anchura. Digamos, constante, lineal, o exponencial. Exponencial. Todo el mundo se ha ido a exponencial porque veis que está explotando, ¿no? Que el problema aquí que tengo que tener es la explosión combinatoria. ¿Y de qué depende esa expresión exponencial? ¿Quién es la base y quién es el exponente? Más o menos. La base es lo que dice Álvaro, el número de ramificaciones y la profundidad en donde esté. Luego, en este caso, sería la complejidad es R, que es el factor de ramificación, y el exponente, ¿quién es? Pues la profundidad de la solución más corta. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, ¿aquí qué hay? 1. ¿Aquí cuánto hay? R. ¿Aquí cuánto hay? R al cuadrado. ¿Aquí cuánto hay? R al cubo. Está claro, ¿no? El número de estados en cada uno de los niveles. Luego, lo que sería R más R cuadrado. Total. Esto es una suma de una progresión geométrica. Luego va a ser R elevado a P más 1. En espacio, lo mismo. Entonces, esto es lo malo. Lo malo es que tanto en tiempo como en espacio es de complejidad exponencial. Pero también tiene cosas buenas. La solución es completa y todo el mundo entiende que la solución que me da la búsqueda en anchura es la que requiere el menor número de acciones. Sí, lo entendéis. Ana sí la entiende. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Porque decimos, todos los estados con una acción, con dos, con tres. Bueno, cuando encuentre la solución, pues va a ser el mínimo de acciones. Estas dos propiedades son, digamos, la ventaja del método en anchura. Estas dos es el inconveniente del método de anchura, que es exponencial. Bien, y eso, que ya lo vimos en el tema de complejidades, ¿en qué se traduce? Hombre, vamos a suponer que tenemos un problema que tiene ramificación 10, que eso no es raro de encontrar problemas con ramificación 10. Y vamos a suponer que el ordenador es muy bueno, es decir, que en un segundo es capaz de generar 1 millón de nodos y que además ocupa 1.000 bytes por nodo aproximadamente. Entonces, en la profundidad 2, ¿cuántos nodos se han generado? Aproximadamente 1.100 y el tiempo será 1 milisegundo y el espacio 1 mega. Pero fijarse que cuando llegamos ya a profundidad 6, el tiempo es 10 segundos. Si vamos a profundidad 8, 17 minutos. Dice, bueno, vale, con paciencia. Y mira que el espacio ya, aquí ya era 10 gigas, esto ya es 1 tera. Bueno, y si pasamos de 8 a 10, 28 horas. Bueno, más de un día para calcular. Y mira el espacio. Bueno, y si llegamos a profundidad 16, bueno, pues hay que tener muchísima más paciencia. Dentro de 3.170 años encontraría la solución,
porque el número de nodos es 10 elevado a 17. Y este, veis que, hombre, un poquito de paciencia se puede tener. Hasta aquí, bueno, esperar ya 115 días, bueno, pues más o menos casi el periodo de confinamiento o algo más. Eso es, no sabemos cuánto vamos a estar, pero es mucho. Y mirad que esto ya es con profundidad 12, si la solución está más allá de la profundidad 12, pues eso es inmanejable, es decir, imposible de esperar tanto tiempo. Bien, y si esto es así, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué creéis que podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre cómo romper el problema? A ver, vuelvo para atrás. Aquí, ¿qué es lo que decidimos? Gestionarlos abiertos como una cola. ¿Qué alternativa se os ocurre en lugar de usar una cola? ¿Qué otro tipo de datos de los que hemos estudiado podríamos usar? Vaya, Fernando de Camino ha contestado el problema de hoy. Venga, ¿qué podíamos usar en lugar de una cola? Alguien que diga algo. No, 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 no. Es solo por el contenedor. Los abiertos es un contenedor y usa para gestionar ese contenedor un tipo de cola. ¿Qué otro tipo de contenedores hemos estudiado? Pila. Está claro, ¿no? Había dos fundamentales, cola y pila. ¿Cuál era la diferencia? Pues que en la cola se entraba por un extremo y se salía por otro. Y en la pila, se entraba y se salía por el mismo extremo. ¿Qué repercusión va a tener si cambio la cola por pila, como dice Jesús? Vamos a ver. Si cambio, y ahora, mirad que el único cambio ha sido la pila, cambiarlo como una pila, y cambiarlo una pila que los nuevos, ¿dónde lo hago? Como es una pila, salen y entran por el mismo sitio, por el principio. Entonces, los nuevos sucesores, ¿dónde los tengo que poner? No al final, sino al principio de los que están esperando que se analice. Mirá que el cambio es mínimo, ¿eh? Que el cambio solo es en el tipo de datos donde tengo los estados pendientes de analizar. Pero ese mínimo cambio nos va a alterar estos resultados. Vamos a ver. Ahora hago la búsqueda en profundidad. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa gráficamente es que cojo un nodo, lo analizo y me da el 2. El 2 me da 3. Pero como lo estoy analizando en profundidad, los nuevos, este 3 y 13, lo añado al principio con lo que el primero de la cola va a ser el 3. Luego el 3. Busco sus sucesores, me va a dar el 4 y el 12 y lo añado. En este momento la cola tendría. Bueno, es como ir haciendo, si me olvido de la pila, es como ir haciendo, exploro la primera rama. ¿Veis? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. En profundidad. El 6 ha llegado a que no hay solución. Entonces vuelvo para atrás. El 5 no había alternativa, vuelvo para atrás. El 4 había cogido la rama de la izquierda y dice, bueno, pues coge la derecha. Entonces sería el 7. Analiza hasta el 9, no hay solución. Vuelve para atrás. Mira la alternativa, el 10, hasta el 11, no hay solución. Vuelve para atrás, el 10 no tiene, el 7 ya no tiene más alternativa, el 4 ya no tiene más alternativa. Vuelve para atrás, el 12, no hay solución. Vuelve para atrás. El 2, habíamos cogido el hijo izquierdo, vamos al hijo derecho. El 13. Analiza, ta, 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 hasta el 15, no hay solución, vuelve para atrás, el 16, bingo, ya hemos llegado, en el 16 hemos llegado a una naranja y es solución. Luego, la solución que he encontrado es esta, la solución es y del 1 al 2, del 2 al 13, del 13 al 14, del 14 al 16, esta, he encontrado una solución. Pero, fijarse que
Había también una solución aquí, pero esta ni la he analizado porque no la ha llegado el turno. Luego ha encontrado la solución, pero la solución que ha encontrado tiene más pasos que la solución más corta. Os dais cuenta, ¿no? Luego, la búsqueda en profundidad, si lo hacemos, mirad que la búsqueda en profundidad, aquí tenéis para hacerlo paso a paso, fin. Ya veo que se me echa encima la hora. Aquí veis cómo, igual que hicimos en el de la anchura, cómo se van en cada paso seleccionando. La diferencia que cuando yo hago el cero, ¿quién se pone en la cola? Pues la cola se pone al principio 0, 0 en abierto. El 0 tiene dos sucesores, el 4, 0, y se ponen los dos en la cola. El 4, 0, que es el primero que cojo. El 4, 0 tiene dos sucesores, que son el 4-3 y el 1-3. Como lo estoy haciendo como una pila, el 4-3 y el 1-3 se ponen por delante de lo que había. El por delante de lo que había era, ¿qué había en la cola? El 0-3. Pero los nuevos se ponen por delante, porque lo estoy usando como una pila. Está claro que al usarlo en una pila estoy haciendo el análisis que se ve aquí. Está claro que la pila implica que el análisis, el poner los abiertos como pila, es un análisis en profundidad. ¿Eso ha quedado claro? Bueno, creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero, completa no es, porque ¿qué hubiese pasado si la primera pila es la primera, en la primera rama no hay ninguna solución y es una rama infinita? Por ejemplo, lo de moverte uno a uno en un espacio infinito. Luego, en profundidad, ¿tenemos garantía de encontrar solución, aunque exista? Porque aquí había una solución muy sencillita a la derecha, pero como está analizando estas ramas, pues puede meterse en ramas infinitas y aunque haya solución, no encontrarla. Luego, completa no es. Hombre, si el espacio es finito, sí. ¿Por qué? Porque al final, aunque sea recorriendo muchos estados, llegará. Segundo, aunque termine, que aquí ha terminado, la solución que encuentran no es la de menor número de pasos. No hay garantía que sea la de menor número de pasos, pues aquí teníamos una con un paso y aquí una que ha necesitado uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Bueno, y aquí había más corta, esta tampoco la he encontrado, la que ha encontrado es siempre analizando en profundidad. Es decir, hay dos propiedades que tenía en anchura que aquí lo tenemos. Pero la complejidad en tiempo sigue siendo exponencial, pero el elemento de la complejidad es el número, pues esto es la máxima profundidad de un camino, mira que antes era en donde estaba la solución, la máxima posibilidad de un camino, y aquí esto es por usar lo cerrado para analizar si se tenía. Esto se podría bajar. Porque si elimino lo cerrado y en muchos problemas no hace falta considerar lo cerrado, ¿por qué? Porque el problema, en fin, en el de las reinas no hay bucle, no, si estoy colocando la reina no la voy a quitar. Si me olvido, entonces la complejidad pasa a del orden R por M. Y en la práctica, bueno, pues se pueden dar mucho mejor. ¿Mejoras que se pueden hacer? Hombre, en lugar de la profundidad, hasta donde encuentre la solución, ponerle una cota. Es decir, mira, analiza hasta el nivel 10. Si tienes hijos de los del nivel 10, eso es como si no lo tuviera. Bien, pues entonces, con esa forma, ya la complejidad la volvemos a bajar, pero podría que la cota que le demos, la primera solución esté más allá de la cota. Y otra, la última, es una profundidad iterativa. Es decir, dice primero, busca hasta los de nivel 1 por búsqueda en profundidad. Después hasta los de nivel 2. Después hasta los de nivel 3. En el primero que lo encuentre, pero en cada uno de los niveles, es como ir poniendo espacio finito. Pero en cada uno de los niveles la búsqueda la está haciendo en profundidad. Uno dice, pues vaya tela, vaya mejora. Estamos perdiendo, aquí sería como se hace en búsqueda con profundidad iterativa, dice, pues vaya mejora. Lo estoy haciendo, pero en realidad
el analizarlo muchas veces no nos va a representar una penalización. Por ejemplo, suponer que el problema tiene ramificación 10 y que lo quiero hacer, la profundidad en donde se encuentra la primera solución está en 5. Entonces, si es de ramificación 10, en el primer nivel analizo 10, en el segundo 100, en el tercero 1000, en fin, en total, ¿cuántos he analizado? Bueno, pues el orden de 111.110. Si en lugar de hacerlo con búsqueda acotada, lo hago con la búsqueda iterativa, aquí en lugar de 100, ¿quién habré analizado en el segundo? 100 más estos 10 porque lo he repetido. En el segundo, 1000 más estos 110 porque los he repetido. Total, que voy repitiendo, efectivamente. Pero si comparáis, a pesar de las repeticiones, que hemos pasado de 111.000 a 123.000. Es decir, que el incremento ha sido solo un 10% más. ¿Por qué? Porque la mayoría de los nodos están en el último nivel. Y haciéndolo con profundidad iterativa, pues tenemos la mejor de las posibilidades. Es decir, si hay solución, la va a encontrar y la complejidad es mejor. Y con eso termino la clase de hoy. Y este es el resumen. Es decir, anchura, malo, que es exponencial en espacio y en tiempo. Bueno, que es completo y la solución es mínima. Profundidad, bueno, que el espacio, la complejidad en espacio es del orden R por M, en lugar de exponencial. Malo, pues que no es completo ni la solución queda mínima. Profundidad acotada, bueno, otra vez, el espacio no es exponencial. Y es completo si la cota es mayor o igual que la menor solución, si no, no. Y es mínima, sí, porque lo está haciendo en cada un, en cada, vamos, no, están haciendo acotar. Y el mejor de todo, otra vez, profundidad iterativa, es del orden, el espacio R por P, si es completo y si la solución que encuentra es mínima. Y con eso terminamos la clase de hoy y en la próxima clase lo que veremos, ya que tenemos los procedimientos de búsqueda, esto que aquí lo hemos dejado en abstracto, hacer las implementaciones concretas usando Hacke. Pero eso ya será para la próxima clase.